prodigios del escapulario del Carmen, prodigio número 3, hacha prodigiosa. En Aranda de Duero, Burgos, vivían unos esposos. Él, a quien las lecturas antirreligiosas y los amigos libertinos le habían inducido hasta la incredulidad y el escepticismo, increpaba continuamente a su esposa, fervorosa cristiana, por sus prácticas religiosas. Un día, volvía la esposa, después de asistir a la función religiosa, y traía en la mano, junto con el devocionario, el santo escapulario del Carmen, con el que se había acercado a recibir la Sagrada Comunión. El esposo, en un arrebato de cólera, se lo quita de las manos, lo coloca sobre el pollo en que partía la carne y, lleno de coraje, toma el hacha y se dispone a partirlo en pedazos. Pero, el hacha cayó repetidas veces sobre el santo escapulario, sin lastimarle lo más mínimo. En uno de los golpes rebotó el hacha, dándole al carnicero en la frente. Este abrió los ojos de la fe ante aquel repetido prodigio y, arrodillado ante el santo escapulario, pidió perdón a la Santísima Virgen de su sacrilegio. Acto seguido se fue a la iglesia, donde, con muchas lágrimas, se confesó y recibió la Sagrada Comunión y también el santo escapulario, que llevó con singular devoción durante toda su vida. Desde aquel entonces se portó como un modelo de esposo cristiano. El escapulario del Carmen. El superior general de la orden carmelita, San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen. En el año 1251 se realizó el privilegio. Un santoral del siglo XIV así lo cuenta: se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden y diciendo estas palabras: este será el privilegio para ti y todos los carmelitas, quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muriese se salvará. Quien viste devotamente el escapulario deberá procurar estar abierto a la palabra de Dios, aceptar la voluntad del Padre en todos los acontecimientos, orar sin interrupción como el trabajo más importante del día y la vida, solidarizarse con los hermanos que sufren, vivir la fraternidad del Carmelo tratando de imitar a los santos y santas de la orden, caminar siempre en presencia del Señor a imitación de nuestro Padre San Elías hasta llegar al monte. El escapulario del Carmen no es un signo protector mágico, una garantía automática de salvación, una dispensa de vivir las exigencias de la vida cristiana. El escapulario del Carmen es un signo aprobado por la Iglesia desde hace 7 siglos, que representa el compromiso de seguir a Jesús como María, abiertos a Dios y a su voluntad, guiados por la fe, la esperanza y el amor, cercanos a las necesidades de los demás, orando en todo momento descubriendo a Dios y presente en todas las circunstancias, que introduce en la familia del Carmelo, que alimenta la esperanza del encuentro con Dios en la vida eterna con la ayuda de la protección e intercesión de María.